Antes de empezar con este magnífico video, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que así puedas ver todos mis videos de GTA San Andreas. También te pediría un favor de que le des like a este video y después de eso que compartas mis videos con todos tus amigos para que así más gente nueva llegue a este maravilloso canal. Sin nada más que añadir, empecemos. Muy buenas a todos. Este video es una colaboración con Sotorius GTA. Para que puedan entender la parte 2 de este creepypasta, tienen que ir al canal de Sotorius GTA, ya que él subió la parte 1 de esta colaboración. Ya que si no la ven, no entenderán la de este video. El link de la parte 1 estará en la descripción. Sin más, empecemos con esta creepypasta. Como podrán recordar, yo había iniciado una partida normal en un GTA virgen, o sea sin modificaciones. Pero lo que nunca llegué a pensar, es que esa partida de uno de mis juegos favoritos, me iba a mostrar una de las peores versiones de la historia del GTA San Andreas. Pues el juego me reveló cómo fue la muerte de la madre de Carl Johnson. Traté de hacer varios intentos por salvarla, pero se me fue imposible. Cuando mataron a la madre de Carl, ocurrió algo extraño, pues después de la cinemática de su muerte, se desvaneció el juego, y aparecí en un cementerio. Estaba completamente aterrorizado, después de haber visto la muerte de la madre del protagonista del juego, aún había algo más por descubrir de esta historia perturbadora. Y es que a lo lejos pude notar que estaba Sweet, Ryder y Smoke en una tumba, viendo cómo agonizaba la madre de Carl Johnson. Ya había visto suficiente, pero algo dentro de mí me decía que todavía faltaba una cosa por hacer. El juego me estaba tratando de decir algo. Sin duda, poco a poco me fui acercando para investigar la zona y averiguar qué estaba tratando de decirme el juego. Empecé a observar y solo veía cómo estaba llorando todos, viendo cómo agonizaba la madre de Carl. Parecía que no podía hacer nada. Y el juego solo me estaba mostrando las consecuencias de no haberla salvado. Pero yo no me rendí así de fácil, sabía que había algo oculto. Trataba de investigar, pero todo era nulo. No encontraba absolutamente nada que hacer, traté de pegarles a los amigos de Carl, pero no me dejaba. Lo único que podía hacer era observar una escena muy trágica. Cada vez estaba más traumado por ver todo lo que estaba sucediendo en el juego. Pero de un momento a otro, cuando menos me lo esperaba, me giré para irme del lugar, y me encontré algo que me dejó boquiabierto. En ese momento me quedé completamente impactado, acababa de ver cómo mataban a Carl Johnson, y a todos sus amigos por los policías del Crash, estaba muy aterrorizado por las escenas que acababa de ver. Pero no acaba ahí todo. Y es que después de haber visto eso, mi computadora seguía prendida, y en mis pensamientos sabía de que faltaba una escena más, pero no sabía qué hacer, así que lo único que quedó fue esperar. Después de media hora exactamente que mi pantalla de mi monitor se quedó en negro, apareció la siguiente cinemática que me dejó completamente paralizado.